nuevamente con ustedes. Gracias a los amigos que son están visitando por primera vez, sean bienvenidos. Gracias a los amigos que ya me han escuchado, que han estado aquí conmigo. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí conmigo en el canal de la palabra. Bueno, vamos a tocar ahora un tema. Vamos a tocar un tema ahora de los testigos de Jehová acerca de las transfusiones de sangre. Es algo controversial, es un tema controversial que se ha hablado y se ha tratado. Aquí han venido, aquí siempre vienen personas, testigos de Jehová, como a muchas casas de ustedes. Son personas muy amables, yo me llevo muy bien con ellos. Hemos compartido muchas cosas de la Biblia, muchas cosas de la vida. Y siempre ha habido un respeto mutuo, nunca hemos entrado en controversia. Hemos compartido de muchas cosas. Así es que los saludo a amigos testigos de Jehová. Gracias por venir a visitarme. Y continúen así. Yo respeto cualquier religión siempre y cuando sea basada en la Biblia. Y que me compartan algo de la Biblia para aprender más. Para aprender y para conocer. Entonces, hoy estamos tratando este tema de las transfusiones de sangre. Yo no entiendo esto. Hemos platicado con... Bueno, he platicado con otras personas, no con ellos. Yo quisiera que algún amigo testigo de Jehová me dijera acerca de esto, porque es algo que luego no se entiende, de por qué no son permitidas transfusiones de sangre. Yo pienso, para mi forma de pensar, para mi persona, si un familiar necesita una transfusión de sangre, pues de eso depende su vida. Adelante, yo dejo que se la hagan. Porque muchas personas han muerto por no hacer esto. Entonces ha habido una pregunta y pues algo que se ha metido en la cabeza y me he preguntado yo el por qué no permiten las transfusiones de sangre. Así es que amigos, pues es para que aprendamos y pues, los que no entendemos, los que no podemos comprender o no entendemos, dicen que la Biblia dice que no se deben comer la sangre. Pero yo pienso que no es comer la sangre. Es una transfusión para salvar la vida. Como Dios es amor, pienso que Jehová no quiere que la gente muera, que la gente esté sufriendo, quiere que la gente sea feliz. Entonces, si de eso depende a que alguien viva, pues adelante. Pero quizás no lo entienda. Para mí, quizás no lo entienda. Pero ustedes quizás puedan decirme el por qué no es permitido. Yo respeto su creencia, pero para mí pienso que no. Entonces, quizás sea por falta de entendimiento, por falta de que yo no comprenda las cosas, pero en la Biblia no dice que no se debe comer la sangre, sino solamente, pues, no se dice de las transfusiones, habla acerca de la sangre, sí que no se debe comer, pero esta no es la forma de comer la sangre, sino que es algo para dar vida, para poder darle la vida a la otra persona que la necesita una transfusión. Se habla de que antes se degollaba a los animales, se les mataba, entonces la sangre se regaba, no se tenía que comer. Eran esos tiempos que se hacían esos ritos. Pero pienso que si un familiar pues necesita algo, pues adelante. Cuando hay una necesidad de algún órgano, pues quizás también... Bueno, creo que sí lo aceptan ellos, pero también recuerden que también lleva sangre, entonces no entiendo. No entiendo el por qué no quieren que se haga una transfusión, si también cualquier órgano, si es permitido el trasplante de órganos, el por qué permiten que también lleva sangre, por ejemplo, un hígado, un corazón o alguna otra parte, es permitida, entonces por qué directamente la sangre no es aceptada. Quizás, como digo, yo lo entienda, es mi forma de pensar, es algo, una pregunta que me he hecho y pregunta que nos hemos hecho varias personas. Y esto sí, pues no se lo he preguntado a ellos. Para la próxima visita que vengan ellos voy a tratar ese tema. No quiero entrar en controversia, solamente quiero algo que me expliquen y que me hagan saber esto, el por qué. Pues se ha sabido, como digo, muchas personas que han muerto. Ha habido casos muy sonados que han surgido y que se han escuchado en televisión, en radio. Apenas vi un de una persona en Argentina y otro en Chile, otro caso en México también, que no permitieron que se hiciera esa transfusión y la persona murió. Entonces es algo triste, para mí es algo triste y algo inhumano. Pero como yo digo, yo respeto cualquier religión, respeto su creencia,
quizás por sea, como dije otra vez, por falta de entendimiento. Entonces, amigos, pues vamos a ver ese tema, pues si algún amigo, como dije, testigo de Jehová, pues puede sacarme de esa duda o me puede decir. Adelante, tengo el correo de internet, puede mandar allí en el canal de la palabra @yahoo.com, canal de la palabra @yahoo.com, o en este de YouTube, los que no tengan YouTube, pues en el correo de Yahoo. Así es que, amigos, gracias, gracias. Es un tema que traje ahora, que es algo para que aprendamos todos. Gracias, amigos, este es su canal, el canal de la palabra. Sean bienvenidos y aquí los esperamos con otra cosa. Alguna cosa que ustedes quieran, alguna pregunta, alguna, pues se puede decir, algo que aprender, pues. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Hasta luego. Ya saben, aquí los esperamos como siempre, aquí en este su canal de la palabra, para todos los que quieran estar aquí conmigo en este canal. Gracias y hasta la próxima, como dije, gracias, y aquí nos vemos con otro tema. Gracias, bye.